ストアオニスト知らされるほど切ない二人だけの危ないゲーム Love is war, love is war, love is war アウトドア設定ドラマティックはこれから意地悪な恋の予感もしびれる触れた指の先が運命を待ちわびているあなたに言わせたい心の壁を破る愛の告白 Oh love me Mr. Oh Mr. 夢じゃないなら聞かせてね Mr. もう Mr.Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hola, Derbil, ¿qué tal? Sí, ya veo que estás aquí, hermoso. ¿Tú? Hermoso tú, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo, capa? Hola, Leo. Hoy toca un juego interesante, la verdad. Juego interesante. Me digo, a ver. Lo que verás tú serán los jumpscares. Eso sí que va a ser gracioso de ver los putos jumpscares porque.He dicho muchas veces, no es lo mismo miedo de ambiente terrorífico que los jumpscares. Por ejemplo, Outlast creo que sí tenía un ambiente más terrorífico, pero juegos como Five Nights at Freddy's que solo te asustan por el puto susto de los cojones. Vladexi ha invocado un cupón en el chat. Hazlo rápido. ¿Un cupón? Momentito.Dame un segundito, voy a poder ponerse el cupón. ¿De acuerdo? Vamos a esperar a que vaya entrando gente, ¿vale? El chat. ¡Pum! ¡Hola, Raid! ¿Qué tal? Gente, cupón. 5 cofrecitos para vosotros. Alguien dijo cupón, mira Subaru cómo llega para el cupón, Vale.Uy, esta canción nunca la había escuchado, tiene un ritmaco, la hija puta. Ah, está guay. Aunque es bastante electrónica, eso no me termina de gustar, pero está chula. Aunque a mí la música tan electrónica no me gusta tanto. Hola, Raid, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué canción es? Se llama... ¿Qué coño? La voy a pasar por el servidor y ya está. Hala, ahí la tienes, Leo. Ok.¿Cuánto le queda a la canción? Le queda un ratito. Vamos a esperar a que se acabe, gente. Y le damos a Outlast, ¿vale? A ver qué tal. Por cada susto, un chupito. Ojalá. Aunque me daría algo en el hígado. Pao, pao. Pao, 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 pao. Me muero. No pude estar por la tarde, pero bueno. Al final lo terminaste, sí, Raid. Hoy se acabó Bayonetta, que ha sido un final bastante chulo. Estaba bastante guay.Y si se acaba Bayonetta, así que mañana, no sé cuándo más había Bayonetta, un segundito, miro el horario, ya que estoy en Discord.
Mañana sí, mañana por la tarde empezamos Fire Emblem Three Houses, ¿vale? O sea que, bueno, ahí está. Mira, el directo me va mal, no le puedo bajar la calidad. Oh, no. ¿Te gustó? Sí, gustarme me ha gustado, Andrés. Lo que pasa es que el problema, que lo he ido comentando, es que no tengo ningún tipo de habilidad en ese tipo de juego y me cuesta bastante, pero a ver, gustarme como tal, el juego estaba muy bien. No podéis bajar la calidad del directo. Ya sabéis que yo no puedo hacer ese tipo de cosas. No puedo, cuando los servidores van petados en Twitch, no te permiten bajar la calidad. Y si no eres partner, te dan por culo. Esto lo he comentado muchas veces, que es una mierda, que flipas. Pero yo no puedo hacer nada, gente. Quizás lo que sí que puedo hacer es bajar la calidad a 720. La cosa es que yo te rejugarlo ya, me imagino, André, me imagino. Signo de exclamación abierta de Arbir dice que... Hola, Sampri, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Seguramente lo rejuegue por mi cuenta, si me apetece. No sé, ya veré. Pero hay memes. ¿Memes? ¿Ha sacado un meme al Leo? Joder. Joder, Leo. O lo que hace el Nie, que es forzarte a pasarte el juego de nuevo. Sí. Eso mola mucho el Nier, que te obliga a pasártelo de nuevo, aunque luego es con otro personaje. Pero bueno, vamos a darle ya. A ver. Chan, chan. Vale, momentito. Momentito, que tengo que poner por aquí el chat. Pom. Y tengo que sacar el chat de Twitch. Intercambio, si habéis dicho algo en los últimos 20 segundos, seguramente no lo haya leído. Si queréis volver a ponerlo, sois libres, ¿vale? Así que ahí queda. Que cuando saco el chat en ventana emergente se borra. Tengo muchas plantillas, pero no tengo el material. Oh, no, Leo. Pues a ver si sacas algo de material. Bueno, vamos a empezar ya. No he regulado el sonido del juego. Sé que se peta mucho el streaming cuando tabuleo y tal, pero bueno. Ah, verdad que le quita volumen al juego, la puta madre que me parió. Perdón, mamá, yo te quiero. Bastante. Me trago. Ok, ahora sí, vamos a darle, ¿vale? Se vuelve a explotar el streaming. Nueva partida. A ver, dificultad. ¿La dificultad en qué afecta? A Outlast. Supongo que lo pondré en difícil o en pesadilla. No sé qué afecta la dificultad. Molaría que te lo pusiera, la verdad, qué coño afecta, pero bueno. Menos pila, vale. Pesadilla. Venga, tiramos para adelante, coño. Tendría que haber leído eso porque era la introducción, pero bueno. No pasa nada. Lo que sí que tengo por ahí es el DLC, que no lo jugué. El DLC nunca lo he jugado. Bueno, tenéis subtítulos para que no tenga que leer yo nada y... No sé si el juego estaba doblado al español, creo que no. Una persona cuyo nombre no quiero saber dice... Ok. He puesto los gráficos al máximo. Pero hombre, el juego tampoco da para mucho más. Esto era un periodista, ¿no? Que venía al asilo a investigar algo. Tendría que haberme leído la puta intro, sí, imbécil. Otro meme más. No puedo tabulear, Leo, porque se explota el juego. Vale. Pero luego si Sofía del streaming le echo un vistazo, ¿vale? Sé que no me conoce, pero desde esto rápido podrían estar vigilándome. Trabajé durante 2 semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico Murkov en el Monte Massive como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, perdón. Pero que le jodan. De Arbirde es mi entrenador personal. Joder. Y me aconseja hacer 10. ¡Oh, no! ¡Ah! A ver, están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores, no sé cuántas llevo, hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado de lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y le había estado esperando. Estoy haciendo más, pero me da igual por si acaso. Ahora, chan chan.
cabrón. Puta sentadilla. Darvir devuelve el efecto de la carta. Darvir, tienes que hacer 10 sentadillas. ¿Por qué usas esa carta, Darvir? ¿Tienes que hacer 10 sentadillas tú ahora? No eres muy listo. No eres muy... Joder, Darvir, tío. Buena. Tienes que hacerla, ¿eh? Cabroncete. Venga. Ok. Y que la había estado esperando, Murko está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad, tiene que salir a la luz. Hay que bajar los kilos, sí, sí. Que hemos cenado pizza y muy a mucha honra. Las buenas pilas, tú. Si me lo hago de speedrun, me lo acabo hoy. Capa. Mejor pizza que drogas, obvio. Ok. Hay que entregar al manicomio. Vale, aquí hay algo. Me puedo agachar. Me puedo inclinar. ¡Ah! Para abrir una puerta, pulsa el botón de izquierda, ratón. Para abrir despacio una puerta, mantén pulsado el botón de... ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha dicho? ¿Hay que mantener pulsado para abrir una puerta rápido o qué? Sí, la carta de reverse solo sirve para dos cartas. Esa carta right tengo que meter más cartas, ¿vale? O sea que... Tengo que meter más cartas. Es que el sistema de cartas está un poquillo verde, vamos a decirlo así, ¿no? Estaba cerrado, creo. Vale. Hay que entrar por ahí arriba. Es lo que más me acuerdo del juego ahora mismo. Bueno, eso y de que al principio parecía un gordo. Bueno, que el gordo nos va a estar acompañando todo el juego. Este tiene más luz que Dark Souls 2. Sí. Vaya. Buena. Buena. Joder, no había visto el hueco, tío. Que voy muy rápido entre que voy leyendo el chat y tal. Bueno, sí, la visión nocturna que no creo que me la quite muchas veces, pero bueno. Ok, empezamos bien. Ese no me lo esperaba, pero no me... Pues me va con los juegos de miedo. ¡Oh, no! Tranquilo, Raid, está en compañía. Estamos todos aquí juntos. En esto. ¡Oh, me veo las piernas! Mira cómo... No es como Call of Duty. Mola porque la mecánica de tu agachar, bueno, echarse para un lado está súper, está guay. Adiós, Leo. Ok, un archivo. Está en la terapia. El paciente afirma haber progresado... estados de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continúa la fase 4 del programa. Preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico. Parece que le afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Trager. Un ejecutivo de investigación sobre todo el enfermero y el personal de seguridad deben ser interrogados. Ok. Pues esto es un cofre para alguien de chat. No quiero que empiece Darvill. No quiero. Los cofres. Coño, no pueden estar lloviendo todo el rato. ¿Sabes? Pero a lo mejor. No sé.
Podría haber pensado algo en eso, la verdad. Es que no sé. Porque hay que encontrar un equilibrio. ¿Cómo puedo abrirla rollo así muy rápido? ¿Cómo se abren rápido las puertas? ¿Así? Vaya portazo pega, tú. Ah, si mantengo pulsado. Si mantengo pulsado. Coño, si mantengo pulsado. A ver. La abro lento. Vale, 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 vale. Bueno, un susto. Yo no me he asustado, ¿eh? Quiero decir, sustos que contasen para eso serían sustos de plan. O gritos así. ¿Sabes? Tampoco. Por cierto, esto lo han cerrado. Escuchando pasos, me lo parece a mí. Muy motivador todo, la verdad. Tú cierra fuerte y que se entere todo el mundo que está aquí dentro. Si corres contra ella, creo que la han visto. Sí, algo así. Bueno, eso ya lo veremos cuando vayamos jugando. Y aquí creo que nos encontramos nuestro primer amiguito. O todavía no es. No me acordaba de ese. De ese no me acordaba yo, ¿ves tú? Uf. Oye, ya el sonido, ¿no? Por favor. Mira que se asustó. No te queda nada, señor. ¿Esto se ha movido? Ah, no, es el... ¡Coño, joder! Pero tú no has acabado muy bien. Si yo acabo de llegar. Un big guy. ¿Eso está movido? No, vale, ha sido... Se mueve. Hay un señor gordo ahí, ¿eh? Muy conmovedor todo esto, la verdad. El gordo entra aquí. A ver, lo suyo sería ser por ahí. Yo sé lo que es pasar aquí. Ahí más adelante. Bueno, era aquí. No era más adelante. Vamos por culo. Hostia, que me parió. Déjense lo que alquiler no está. Ojo, no. No lo había pensado. Pero ese gancho. Eso está desde abajo, Subaru. O sea, tengo que levantar todo y. Dan penetra, pero bien. Ok, un cadáver aquí, muy rico. Vísceras. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Escapa del manicomio. Joder, acabamos de llegar y ya tenemos que escapar. Me cago en la puta, muy bien. Accede al control de seguridad para desbloquear las puertas principales. A ver, que yo me acuerde. La de la sala de seguridad. Estaba aquí a la derecha.
¡Nya! ¡Nya! Aquí está. Una llave electrónica. ¡Ah, cabrón! Y aquí entra otro pavo, ah, hace un rato. Falta recibir el informe completo. No es necesario que la incorporación Murkoff tome medidas inmediatas. El potencial de beneficio del proyecto Wild Rider sigue siendo asombrosamente alto. Las cuotas las cuatro bajas contienen ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio. Tiene igualmente el proyecto Guarde sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas. Sin embargo, el interés del gobierno, la familia, el paciente. Ok. Hostia, este no ha acabado muy bien, la verdad. Leo se ha ido, Subaru, que yo sepa. Hay que buscar la llave electrónica. Y aquí entra un señor antes. Está un poquito mal, Aquí no hay nada. Por aquí todavía no podemos pasar. Esto está cerrado. A ver, hay que buscar la llave. Una llave de estas electrónicas. Tú no la tienes, ¿no? No. Tú me vaya bien a 1080. Me mola que te vaya bien. Una declaración ante la junta directiva, pues tiene motivos para creer que puede producirse un... Bueno, no, consideramos que la declaración de testimonio puede ocurrir. Okay. Si no me paro a leer mucho este tipo de cosas, gente, porque realmente no me importa mucho. Sé que es más información, más de esto de la historia y tal, pero... Ah, una batería. Hay una batería ahí por si la necesitamos. Le di lore, ya ves. No, pero en serio me da pereza leerme todas esas cosas, la verdad. Voy a suponer que está por aquí la llave. Alguno de estos va a estar vivo. O sea, ya lo digo yo. Seguramente. No me acuerdo. Hola, Manetrix, ¿qué tal? Yes, Outlast. A ver, ti te va con un delay. Ya, pero poco se puede hacer, Derbyl. Imagina, se pide un subnormal. Hombre, tampoco es que te estés perdiendo nada, pero bueno. ¿Aquí hay algo, chavales? No, no. Es buen juego. Sí, está entretenido. Muy feliz todo, la verdad. Y nada oscuro. Solo digo que te da cuidado. No, ya. De todas formas, Netflix no es la primera vez que juego. Hace mucho tiempo lo jugué. Onda, mira la... La llave electrónica. Nice. Me acordaba de esto.
Me acordaba del señor este. ¿Vamos a ir para allá? Yo también me acordaba de ese. Es que es muy fácil acordarse de ese. Es muy sospechoso. Puta, me asustó. A mí también me asustó, ¿eh? O sea... ¡Oh, oh! Hostia, ha apagado... Adiós. ¡Que viene! Que lo que yo no entiendo es... ¿La has visto dentro de la sala? Miran una y no miran la otra. Muy ridículo todo, la verdad. Qué feo, ¿eh? El cabrón. Tenemos que hacer ahora mismo. Hay que poner el sótano. Siempre me confundió con el ático. El sótano es lo que está abajo, ¿verdad? Y el ático lo de arriba, ¿cierto? Es que no quiero perder tiempo mirando aquí, ya, claro. Obvio, vale. Creo que ya me acuerdo del enemigo que nos vamos a encontrar aquí ahora. Que mal lo pasé yo en su día. No me acuerdo qué coño había que hacer aquí. Solo sé que aquí había un enemigo. Activado bomba. Interruptor principal para iniciar generador. Esto no es. No es una mierda, gente. Ya. Coño, qué susto. Creo que había que darle uno de estos y luego al otro. Y luego ahora viene el tío. ¿Vale? Hola, Ita, ¿qué tal? Entonces tengo un día jugada maestra. Coño, es que algo que no te espera. Coño, joder. ¿Qué tal, Ita? ¿Cómo va todo? Ah, este era lo del lindo gatito. La batería se me está muriendo. ¿Ves la pantalla en negro? Ah, claro, porque coño. Estamos debajo de una puta cama. Ah,
está ahí. Hay que ahorrar batería. Lo digo literal. Ah, literal, que estás en móvil. Si está en móvil, suele pasar. No sé qué le pasa a mi streaming en móvil. Bueno, yo no sé si te pasa con más streamers, es que no lo sé. El bug de teléfono puede ser. Está al otro lado. Ahí está, ¿lo veis? Corre, dale esto. Yo que no me carga el directo por la calidad. Ah, pues puede ser eso. La pantalla negra no, pero no me carga porque la calidad está al máximo. Oh, Susad. Pues poquito puedo hacer, Ita. Termino la taquilla. Me encanta porque nunca mira la que estás tú. Está enfrente. Ok. Se escucha los gemidos del personaje. Se ha ido para allá. Main breaker. Ah, que hay que darle para allá. Hay que darle. Ah, que hay que meterse por allí ahora. Hostia, qué chiste, ¿no? Hay que meterse allí, gente, y darle a otra cosa. Joder. Yo creí que había tenido suficiente con esta zona. No sé si hay que esperar a que venga. Efectivamente. ¡No! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Fallón! ¡Fallón! Tranquilito. Te relajas. Me hace gracia como por estar agachado no te escucha ni te ve. Te pones de pie en silencio y te escucha. Buen sigilo. Buen sigilo. Aquí no había una pila. Yo me acuerdo que aquí había una pila o algo así. Joder, qué rápido se ha gastado ya. Usted sabe dónde está, la verdad. Estaría bien. Ahí está, okay. ¿Dónde viene? ¿Para acá? Va a entrar aquí, vale. A ver si se va para la derecha y nos deja, no, ¿verdad? Nos deja el camino libre para entrar la zona esa. Pero parece que no.
me ha escuchado, joder, qué cabrón. Joder, nos vamos a quedar aquí un rato largo, yo creo. Sí, porque soy muy un cagao a veces. Ahí está, vale. O sea, para allá, vamos a ver. A ver, si con suerte se va para la izquierda, lo tenemos más o menos hecho, ¿vale? Si se va para allá. El problema de este juego, gente, que es que esperas bastante por el simple hecho de que, claro, no puedes hacerle nada a los enemigos. Joder, viene para acá. Me pilla. Soy gafe. Ah, también es ciego. También es ciego, también es ciego. ¿Me verá por la luz? ¿Es posible que no sea ciego? ¿No es ciego? Va a entrar aquí, ¿verdad? No le escucho cerca. Oh, me ha escuchado. Me ha escuchado saltar. Fuck off. ¿Se va para allá? Me escucha abrir la puerta porque no la he abierto despacio. Ok. No me queda mucha pila. ¡Hola, Somar! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Barre, di patata. ¿Cómo que barre? ¿Cómo que barre? Vamos a ver. No le escucho. ¿Para qué quería patata? ¿Sigue allí? ¿Ha vuelto? Creo que ha... No sé si ha vuelto, la verdad. Coño. Ahora sabemos que ha vuelto. Joder, estaba tardando un rato, ¿eh? Me complica escribir con mouse. Hombre, pues sí. Aquí debería haber alguna pila o algo, ¿no? Que si nos quedamos sin batería... Aquí hay una pila. ¡Bien! Ahora es importante esconderse porque va a venir otra vez. ¡Ah! ¡Let's go! Vamos a esperar a que venga. Ahí está.
Me hace gracia porque comprueba que lo hemos encendido, pero no lo vuelve a apagar. Del palo de lo ha encendido, voy a apagarlo. Así tiene que volver a encenderlo. No, ¿para qué? No me da. Bueno, tiene la excusa de que son. Tienen enfermedades y que están en la mierda esta gente. Porque es verdad. Mira la que no es. Mira la que no es, por supuesto. Sí, que un fantasma ha encendido la palanquita. Claro. Y ahora hay que darle al botón y creo que irse de esta zona ya está, sin más. Pero ¿cómo ven ellos en la oscuridad? ¿Dónde lleva? Esto no lleva a ningún sitio, ¿no? No. Picaporte. Me ha escuchado. No, 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 no. La puta madre que me parió. ¿Yo ahora qué hago? Me ha escuchado. Voy a palmar. ¿Qué viene? Va a abrir. Va a abrir, va a abrir. ¡Oh, no ha abierto! ¡Nice! We are lucky. Cabrones. Ahora cualquier sarta es un. Cualquier sarta, ¿eh? Cualquier carta es un jumpscare prácticamente. Okay, not bad. Barfen, Barfen, no, perdón, Subaru, no voy a decir eso, porque estoy a mentirte. Te voy a se pone a bailar, sería gracioso, ¿verdad? ¡Hasta luego! Un placer, colega. Hasta nunca. Nice. Joder, reventó la puerta, pero bien, ¿eh? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. ¿Tiene una cara de violador? ¿Tiene una cara de violador? Will you see it? Can you? Our Lord. The Wall Rider tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Hostia, uno lleva cheto. Es un cura, es lo mismo. Hola, joder. Subaru Hitbrook. Me hace gracia, Subaru, porque te has equivocado con una palabra que significa calor. Y me hace gracia porque es como, oh, Subaru, como estás siempre con las cosas tan subidas de tono y con gente y tal, tu calor se ha roto, ya no eres caliente. Ok. Nos han drogado, bien. Una coincidencia que me ha hecho gracia.
Eso sí, la cámara me la dejan aquí, puta madre. Para grabar. Me quedo aquí abajo, nunca más salgo. Rest in peace. Ha desaparecido. Bueno, a ver, qué decir, es un... ¿Cómo se llaman estos sitios? Psiquiátrico. Coño. ¡Hola! Di patata. ¿No puedo cerrarte? Vaya. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him. Joder. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Están discutiendo cómo te van a matar delante tuya. Coño, qué susto. Tienes muñoncito en los brazos. Tienes muñoncito en los brazos. Ah, te empuja. Dame un besito. Ay, no me quiere. Dame un besito, anda. Y por eso me van a matar. No me queda mucha batería, pero bueno. Don't trust them. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always. Joder, mira lo que le hacen tú. Está guapo el juego del terror. ¿Qué pasa? ¿No te da miedo, Ryan? Que si no es un juego que esté todo el rato ahí metiéndote sustos y tal, que tienes un momento tranquilito. Pues me queda sin batería, la verdad. Me cortaron el pito. Yes. Más que nada para poder meterlo en el juego. ¿Qué tengo que meterme ahí o qué tengo que hacer exactamente? Esto me da un miedo. Creo que esto luego te lo encuentras de nuevo. Aquí era. Una pita, ¿sabes? Una pita, me pongo aquí a fumar. Una pila. Hostia, que vamos a ir donde estaban los otros dos, ¿sabes? Bien. ¿Te imaginas estar en la piel de este personaje, tío? Que tienes que ir a un sitio donde había dos personas que te querían matar. Te lo habían dicho abiertamente, ¿no? Sí.
Queremos matarle, ¿me dejas? El hígado. Sigue rastro de sangre hasta la salida. Que es la más rara, ¿no? Son así todas, esta descontaminación. Necesitaría otra batería más, que solo tengo de pico. Puerta tu espada para atender a tus perseguidores. Buen dato. ¿Está abierto? ¡Hola, Eri! ¿Cómo te llamas, señor? ¡Eri Cloal! ¿Qué tal? Oye, ¿tú me vas a hacer algo? Sí, de hecho, Capic. Tiene pinta de amigable, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué hay? Por aquí no hay nada. ¿Puedo abrirte a ti? No, no. Ok, vamos a ir para allá entonces. Que es el único camino que hay disponible. Me gustaría que te quedases callado, que me importa una mierda. Me ha visto, ¿verdad? ¡Hola! ¡It was a prank, dude! ¡Dude! No te hace nada, ya me he dado cuenta. ¡Ay, it was a prank, dude! Este sí que me hace. Este sí me quiere dar cariño. Vale. Es como... ¿Hemos entrado en una habitación cerrada? Seguro que ha desaparecido. Nos quiere dar cariño del bueno, ya ves tú. Coño, qué susto. Muchísimas gracias por el follow, Elicloal. Bienvenido a la comunidad, espero que estés de los streamings. Espero poder verte por aquí de vez en cuando y nada, muchas gracias. ¿Dónde son los pasos, tío? Los escucho aquí al lado. ¿Ha abierto esta puerta o qué?
¿Qué puede ir arriba como españita? No, eso, ahí, de ahí es donde venimos, Subaru. Hola. Vaya que hoy se me ha dado, por cierto. Ok. ¿No me escucha correr? ¡Shiny loquete! Siempre mira la otra taquilla. Molaría que alguna vez que hubieran hecho que fuera aleatorio, en el sentido de que tienen X probabilidad, la misma probabilidad de abrir cualquiera de las taquillas en las que ellos crean que estén, y que si te pillan tuvieras que hacer un quick time event así facilito y tal, no sé, estaría gracioso y le daría más intensidad, porque así sabes que nunca te van a pillar, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno. Y David de las cartas se ha bugueado. ¿Cómo que se ha bugueado, Subaru? Y era el fa. Luego lo he hecho un vistazo, pero... Adiós. Ah, este es el de antes. Ah, yo creo que era otro. Yo creo que era el que nos quería hacer daño. Yo, coño, me he asustado. Van a ir a matarnos. Sí, por la ventana, lo sé, tranquilo. Que estaba mirando a ver qué decían los becerros esto. Fuck. Yo voy con un delay que es posiblemente ilegal, pero bueno. Hola, usuario, ¿qué tal? Ya, me imagino de Arvir, pero lo siento. No puedo hacer mucho al respecto. Tío, deja de hacer ruido, puta puerta. Arranca la puta cabeza, hermano. Asegúrate que te toca la pelotilla. Ah, nice. Oh, fuck. Oh, shit. Había que tirar la ventana. La ventana. Detesto sarcasmo. Cree que somos gilipollas. Eso, tío, me da un mal miedo. Un mal miedo, ¿sabes? Bien, no sabrá. Un miedo que flipas, ¿eh?
Es lo que supongo es tener puesto uno de los donadores de bits. ¡Cierto! ¡Cierto! Qué raro, Subaru. Más que nada porque Subaru siempre está ahí. ¡Oh, fuck! ¿De aquí hay algo? No, no, vale. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, he dicho! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Run! ¡I'm running! ¡Oh, fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Hola, señor! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Qué asco, tío. Deja de matar. Oh, fuck. Si hubiera leído antes. Se empecé a ver. Aquí hay algo. Oh, fuck. Vamos a esperar a que se mueva gente. Oh. Está ahí, ¿lo veis? Brilla la oscuridad gordo, tú. Brilla la oscuridad, what the fuck, tío. Es fosforito, tú, el gordo. Aquí no se la puede abrir, no es tan fácil. Debe ser la grasa. Ya, pero Subaru, es que yo no tengo la culpa de que Twitch decida... Me voy. Fuck you. Yo no tengo la culpa de que Twitch decida que no va a dejar cambiar de calidades. Hasta luego, ¿eh? Qué cosita. Oye, aquí es donde le han quitado la cabeza a este señor. Qué miedo a esto, tío. Pero dijiste que podías poner que el directo se pusiera más de 720. Sí, lo podría. Pero me da coraje, tío, porque 1080 es como lo mínimo, ¿no? Dios.
Hostia, eso sonaba a sandía, partía, ¿eh? Eso que me da coraje porque eso 1080 un poquillo nos va a coger, ¿eh? De la celda seguramente, ya veréis. Ah, pues no. Ah, ¿quién me ha dado la hostia? ¿Quién me ha dado la hostia, tío? Me ha asustado. Ah, me ha pegado este. Este sí nos coge. ¿Ves tú cómo alguno no iba a coger? Yo avisé. Que seguir la sangre, ¿no? Me han dicho. Y las meadas. Ay, qué asco, de verdad. Ah, por aquí, ¿no? ¿O qué? Ah, hay que meterse por aquí. ¿Qué es, tío? Una columna vertebral. ¡Ay, ay! Sigue las meadas. Aquí a más de uno se le ha caído el jabón, tú. Ya estamos en la alcantarilla. Bien. ¿Dónde rápida alguien de aquí es que te pongo? Mira. La válvula 2. Vale. Tira el gordete. Para allá, anda un rato, amigo. Uy, hay raíz de español. Eri español, yo soy español también. Somos muchos españoles, escapa. Tengo que atraerte o algo. Me ha mirado así como, te estoy viendo, tío, pero la internet artificial no me deja verte. Y yo, vale. Somos la Inquisición. Hola.
cogido. No veo. Me ha matado, ¿verdad? Oh, no. Me ha matado. Oh, no. Ha hecho un super... Hace un super hero landing. O sea... Viene, que viene. No, te ha matado, te ha pasado la inquisición por el culo. Molaría pasárselo en este streaming, es decir, porque el juego es cortito, pero creo que no me va a dar tiempo. Porque es cortito, pero no tanto. Oh no, se equivoca de taquilla. Qué raro. Nunca se equivocan de taquilla. Espérate, que a lo mejor abre esta por bocazas. Ah, te huele el culo. Se escucha a alguien haciendo zoom al culo del tío. Y el tío como, ah, me están haciendo zoom. Ah, será imaginación mía. Material de por... Hoop. Seguro que funciona. Lel. Soy un ninja. Soy un ninja, nadie se ha dado cuenta. Hola, Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Esto es como el... Assassin's Creed y el Skyrim, pero llevado al límite más absurdo. ¿Tengo que buscar dos? ¡Dos válvulas! ¡Ah! Que me falta una. Que tiene que estar al fondo. Hostia, qué guapo, tú. Falta una. Fuck you all. Fuck you, dude. Ah, que eres muy lento. No me has visto meterte en ninguna. Vamos a probar una técnica legendaria. Ay, no, iba a decir. Si miro a las taquillas, me salgo de esta. Toda hostia, le cierro y nos vamos corriendo. Efectivamente. ¡Adiós! ¡Soy un maestro! Más me han tardado. Ah, los nuevos personajes de Pokémon que ya le han hecho porno, ¿o qué? Bien hecho. Por eso no me queda mucha pila, ¿no? No.
Tenemos que hacer ruido para que venga, ¿no? Tiene pinta. Ok. Espero que se vaya. Nada, con hacerle de distracción. No, es que no es muy listo. Tampoco. Ahí está. ¡GG's! ¡Manco! ¡Manco! Hombre, la primera vez me ha pillado, eso es cierto. Manco es coño en japonés, joder, tío. Bien hecho. Han dejado colgado. Y chin chin. Sí, eso sí que lo sé, gracias a un animu. Que una tía se puso a decir, ah, no sé qué, de que las chicas buscan los penes de los tíos. Algo así, súper raro. Y está todo el rato ahí, chin chin. Ah, bueno, en el anime de que sale la Chiaki. No, Chiaki era. Chica, no, perdón, chica. Con chin chin. Seguro que se lo están pasando muy bien. Tengo más batería. No, no tengo más batería, gente. Necesito batería. Chin chin, Daisuki. What? ¿Eso que era el cura o qué? I can tell we're the same. You still know what's real. The doctor's dead, you know that, right? Dr. Barricade died before he even started working here. ¿Me das pila? What kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. La pava de manga de Sensei, esa. Esa. Ese anime no me lo terminé, la verdad. Dejé de verlo y no me apeteció seguir viéndolo después de tanto tiempo. Este quedó. ¡Oh, dos pilas! ¡Dos pilas! ¡Qué bonito! Esto es mejor que encontrarte una losa de titanita en Dark Souls. ¿Qué dijiste? Que se me había perdido la bolsa de galletas. Eso fue hace como un mes. Bueno, pues encontré esa bolsa y estaban deliciosas esas galletas. Joder. Pilas en el culete. Okay. Yo lo tengo claro. No sé vosotros. Jo. Coño. Ha caído. Lo sabía. ¿Qué coño es, tío? Ah, una visera. Una pila ya puede subir a más 15 a tu cámara. Okay. Hay algo en el agua. Derecha, always derecha. Una manguera de morcilla. Oh. Hostia, ya me acuerdo yo de esta parte. Apagar y encender la vida real gasta más pila que dejarla encendida. Eso es cierto. Eso es muy cierto.
ya que estamos aquí, ¿por qué, Andrés? ¿Por qué pasa eso? Supongo que es porque tiene que gastar energía en como en poner todos los sistemas a punto y tal, y apagarlo igual, ¿o qué? Por eso, ¿no? Que mantenerla encendida. Porque tiene que arrancar, exacto. Vale, vale. Bueno, al agua patos, ¿no? Por si acaso yo. No sé qué pasa si te caes al agua. Me esperaba que ese señor no estaba para dijera welcome. Qué miedo, esta zona no me gustaba nada, en serio. Coño, qué susto, tío. Joder. Tío, me acuerdo yo de esta zona, tú. Esta zona es horrible, tío. Por aquí por donde he venido, ¿verdad? Sí, tiene pinta. No pasa nada si me pongo a decir cosas guarra. A ver. Contrate. Pero tampoco es un drama. Veo gente. Ña, ña. No me gusta la zona de. La zona del juego. Que no se siente orgánica. Es que son como que escenarios muy. Te busca una escalera. Sí, me imagino. Son escenarios que como que sientes que están un poquito forzados. En ciertas situaciones. Creo que nuestro objetivo es ese. Obstáculo gordo. I don't know. No, ese tampoco me ha pillado fuera de guardia. Off guard. La puta que te parió se quedó muy a gusto. ¡Ja, ja! Un chiste malo. So sad. No, realmente todas las vidas son un chiste malo por lo general. ¿Qué haces tú, hijo puta? Me mató, me ha matado, pero vamos a ver. ¿Qué tengo que irme para atrás o algo? Oh no, me he muerto. Intense gameplay. Thank you.
¿Ya no sale otra vez el tío o qué? Ah, tenía que venir por aquí. ¿Cómo sabes que la has cagado? Simple, que tu primera vez viviendo solo te vienes volviendo a vivir con tus padres y tomando antidepresivos. Joder, tío, por favor. Vas a perseguir al loco. ¿Qué podría salir mal? Alcanza la planta principal del pabellón masculino. Hostia, ¿dónde los jabones? Bueno, a ver, suerro, mira el lado positivo. A ti no te han quitado el pito. Como a muchos hombres de aquí. Quito esto de aquí. Ah, tengo que empujarlo, vale. Estaban dándole el golpe a la puerta. No sé yo hasta qué punto es buena idea venir por aquí, la verdad. Me gusta jugar juegos de miedo. ¿Te crees que a mí sí? No, a mí no me gusta. Quiero decir, no es que juegue muchos juegos de miedo yo, ¿sabes? Por lo general en el canal no jugamos juegos de miedo. Es uno de los primeros juegos de miedo que traigo, vaya. Want me. Hostia, me voy. Hasta luego, ¿eh? ¿Qué suele jugar? Variedad, señor. En el canal traemos de todo. De hecho, ayer empezamos The Legend of Zelda Breath of the Wild y mañana empezamos Fire Emblem Three Houses. Sobre todo eso, variedad, tío. Muchos juegos distintos. Hay otra puerta por aquí. Corre, corre. Esta escena mola un huevo. Es una de las escenas favoritas, de mi escena favorita de este juego, ¿eh? Está muy chula, tío. Quiero darte por detrás. Ya digo que el juego este Outlast era especial. Esta noche he dicho, bueno, vamos a jugar. Bueno, tengo horario y esta semana me apetece jugar algo de miedo. Que viene, que todavía me persiguen, loco. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡No! Venga, 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 venga.
¡Adiós! El cabrón te ayuda y luego te jode. Yo me tengo prohibido jugarlo porque me emocioné demasiado. Literalmente una vez me eché hacia atrás en la silla. Joder. Martini lunch. Have a little confab, blah blah. Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Estamos drogadísimos. Bueno, drogadísimos no, que me han pegado un par de leches que me dejan el sitio. ¿Qué os digo? Que el juego de terror este va a ser una excepción, no va a ser norma. Tranquilo, no me voy a marcar un Rubius y voy a subir el Lenderman. No pasa nada. La salida. ¡La salida! ¡No! ¡Déjame! ¡La salida! Es un cachondo, ¿eh? Es muy gracioso este hombre. ¿No? ¿No? Bueno. ¡Qué cabroncete, tú! Tampoco te sucede un Celen... ¡Ah, la bolsa del cactus! Tengo cactus. No se ve en cámara, pero allí hay cactus. Ah, no, lo hemos quitado ahí. Ah, están ahí ahora. Creo que ahora viene una escena bastante interesante. Movies. And it'll give us a chance to talk. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible thumping. Hay gusanos ahí, que asco, ¿no? Son como hormigas. ¿Lo dices tú? ¿Lo de loco? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. It's a lot for you to absorb. There. Better, right? Understand what we cheat you. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. El hueso. Ah. El hueso, tío. Oh. Sé que no está tan detallado, pero el hueso. Ah. El dolor. Oh. ¡Oh, qué asco! Y tiene el huevo de coger la cámara. Bueno, es que sin ella estamos jodidos, básicamente. He's still alive. Children of the Cernicus Lakers.
control it. Tío, qué cojones. Nobody. Nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Trigger! Trigger! I see what's happening. You're bored. You want a little attention? I'm here for you. I'll give you very special attention. No creo que esta consulta pase las condiciones clínicas mínimas. ¡Que me devuelvan el dedo! Fuck, really? Me he escapado, se ha dado cuenta. You're gonna walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Alright. Alright, you can figure this out. Let's... Molaría un huevo una película que toda se viese desde la cámara y fuese algo estilo Outlast. Estaría muy guapo. Porque mañana quiero una peli y me despierto temprano. Pues nada, Raid, como veas, tío. Gracias por haberte pasado. Adiós, Raid. Sigue vivo este hombre, no lo sé. Uy, que me había visto, tú. No es que me quede mucha batería, la verdad. Trying to do. I gave you a chance, didn't I? You know, try to give you. Well, I can't help somebody who doesn't want to be helped. You're fired. Let me sell you the degree! Es una llave, bien. Puta.
que dijiste de la peli desde la perspectiva de la cámara de esas dos películas de Blair. Ah, yo es que no sé mucho de cine. Debería ver más cine. Debería ver bastante más cine. Debe haberle cortado los pies primero. Hola, Roldán, ¿qué pasa? Debería haberle cortado los pies primero, dice. Pues sí, la verdad es que sí. Está la puta llave, tío. Estaba ahí. No sé dónde está la llave, supongo que. Quizás está ahí dentro. O para allá. Y no tenía fuerza para tirar esa. Ah, por aquí no es. Joder, qué rápido te mueves, cabrón. No cierra la puerta, fuck, oh, Dios. Hola, Leo, ¿qué tal? Tiene la fuerza. Joder, tío, si supiera dónde está la llave, podría ir a por ella directamente y no tardaríamos tanto. Nada, no, mejor que correr en círculos, sí. Venga, tío. Ah, la mano, tío. La técnica yo estar es la mejor, pues sí. Pero vamos a ver, cabrón. Nigerunda yo smoke. Venga, entra ahí, anda. Tiene que estar por aquí la llave, tío. ¿Cómo es que su hermano no ha tirado bits todavía? No sé, Leo. A lo mejor no se ha dado cuenta. Si quieres que dé cáncer, juega al GoldenEye. No creo que juegue ese juego, no me llama nada la atención. Dice que fue uno de los mejores en su época, pero... En su época. Está en la otra sala, creo. Superman 64. No, gracias. Yeah.
¿A quién? ¡Otra vez! Si iba a dar toda la vuelta, me quedo aquí, ¿sabes? No sé por qué esa puerta no la quiere romper. Estoy dando muchas vueltas, tío. ¿Por dónde coño es, tío? No tengo ni puta idea de por dónde es. Me está empezando a tocar la moral este hombre, de verdad. Tiene que ser por el otro lado. ¿He cerrado esto? Soy imbécil. Esto estaba abierto, tío. Aquí no es, desde luego. Y no leo, todavía no he visto los memes. ¡Ah! Es allí al fondo. Es aquí. Vale, es aquí. Vale. Va a venir corriendo, tú. Hombre, Leo, yo llevo aquí un rato largo, ¿eh? O sea... Yo me río de fondo. Vale. Aquí hemos estado, ¿no? ¿O no? No, aquí no hemos estado. Fuck off. Nos va a tocar correr. Un colega mío se pasó el primer give up y me encanta que... El que jugaba era, pero... Yo el que les estresaba. Oh, qué cabrón, tío. Outlast, conocido como el Correr Simulator. Se va más para el fondo. Thank you.
Oh, fuck! Au. Por gilipollas. Por hijo puta, vaya. Y ahora te hago tiba. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Eso debe ser una muerte horrible. Sí, seguro. Oye, no habrá pilas por ahí, ¿no? De Duracell, por favor, a ser posible. Pensar que su barrio está mal, ¿eh? Está muy mal, tío. Hombre, cura. Oye, tío, tendrás unas pilillas por ahí. ¿Pero me das pila? Meet me outside. We're close now. Nah, vio peores, joder. Una pierna aquí. ¡Una pila! La pierna de Satán. Aquí nos vamos a tener que esconder, seguramente. Venga, hasta ahora, Swarrior. Otra pila, nice. Ya estamos a tope. Ahora sí, gente. ¿Por dónde es ahora? Hay que entrar aquí donde el incendio, creo. Ah, por aquí era, vale. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Hay que apagar el fuego ahora. Listen to these things because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Que hay un sitio muy vacío. La oreja. Oh. Pero que son los documentos que coge Eric son. Mira. Son lore. ¿Vale? Si quieres. Si quieres profundizar un poquito y tal. Y ver como informes y cosas así. ¿Sabes lo que te digo? Pero me da pereza leerlo. Y son coleccionables. Coleccionables barra lore. Información del juego. ¿Sabes? O sea que. Bueno. Ahí están. Lo que pasa es que me da pereza leerlo. No hay agua en el sistema, primero tienes que abrir las dos válvulas, bien.
Efectivamente, el guardián de las dos válvulas es el gordo. Ué. Ok, hay que esperarse. No sé cuánto falta de juego, la verdad, pero creo que da para un streaming más. Así que como también tenía puesto el viernes, creo que noche de terror, pues terminaremos el juego ese día, ¿vale? Aún falta una horita de streaming, pero para que lo sepáis. Now we do this. Y ahora hacemos la técnica legendaria, gente, para ir más rápido, más que nada, porque me da pereza ir tan despacio. Tardamos muchísimo. Ahora cuando venga y abra la otra taquilla, porque siempre se equivoca, el pobre no atina. Pues seguimos corriendo. Oh. Yo creo que lo terminan. No creo yo, aún falta un derecho. ¿No viene? Tendría que venir a comprobar la taquilla, pero bueno. No le apetece al gordete. Fuck you, tío. Sí, el viernes de cada directo. Quizás de la amnesia o algo así. No sé. Es el único juego que tengo en Steam de terror. Hay otro juego que se llama Devil Within, que lo quiero subir al canal. Que ese juego lo empecé a jugar yo por mi cuenta hace un tiempo, hace ya meses. Pero no lo terminé. Y es un juego que tengo ganas porque es un juego que dice que es tan chulo y está el 2 también por ahí. Pero no sé. Habría que verlo. Pero no creo que lo termine hoy de Arbir, porque ya te digo, el juego es un poquito más largo. Quiero decir, creo que la duración es unas 4 o 5 horas y mi streaming dura 3 horas por lo general. No sé cuánto dura el juego, pero claro, yo que me lo juego una vez. Oye, ¿estás por aquí? ¿Tiene el Rainbow? Sí, es un juego que me gusta mucho. Problema, no lo juego. ¿Por qué? Por falta de tiempo. Es un juego que hay que dedicarle muchas horitas para saber jugar. Pero el juego me encanta, me encanta. Uno de mis videojuegos online favoritos y shooters y tal, no sé. Muy, muy chulo el juego. Hay mucha gente que tiene el juego. André y el Master Hunter. El Master Hunter creo que lo tengo instalado. No quiero empezar más serie ahora mismo porque ya tenemos el Zelda y mañana empiezo el Fire Emblem y son juegos larguetes. O sea, el Fire Emblem a 3 horas por directo aproximadamente me va a dar para 10 directos. Joder. O sea que mínimo 10 directos de Fire Emblem. Ah, hay que hacer esto. Creo que te queda un cacho. Sí, sí, me queda un cachete de juego todavía. Vale. Las partículas me laguean. Ahí está. Vamos, ni de coña lo acabo hoy, yo creo. Coño, qué susto. Se asusta el pobre.
pilas? Bueno, ya tengo el máximo, o sea que... stream de Rainbow. ¡Sí! Hostia, vaya timing, tú. No sé quién ha tirado la carta, pero puto amo. Puto amo quien haya tirado la carta. De nada. Básicamente... pues sí, algún stream de Rainbow sí que podría hacer. El problema es que... No sé, me tiene que apetecer jugar, si no, no... Si no, es un poco ñe. No me acuerdo por dónde tenía que ir exactamente, ¿era por aquí? No, hombre, ya, no... Faltaría más que me obligase, ¿sabes? What was that? ¿Dónde tengo que ir, tío? No me acuerdo. Pero hombre, a lo mejor algún día, pues sí. Ah, necesitas una llave. Los bichos de Dark Souls, la humanidad de eso. Era una humanidad de eso, tú. Muchas gracias por el follow, Howlux. Bienvenido a la comunidad. Espero que disfrutes los streamings. Espero poder verte por aquí de vez en cuando. Y nada, muchas gracias, señor. Bienvenido. Chan, chan. Vale, la llave era... ¡Follower! ¡Hola, Pixie! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Qué tal, señorita? Ya hemos pasado Dark Souls y ha sido una superviviente. Dark Souls no, perdón. Bueno, que también. Darkest Dungeon. ¿Otra vez tú? ¿Está mostrando el camino? ¿Puede ser? Pero tengo que abrir esto. No sé dónde. Oh my god. Dicen que están bugueado esa carta, Andrés. Tengo que echarle un vistacete. Que no sé qué le pasa. Oye, no sé dónde coño era esto. No me acuerdo. Una puta llave. No, me ha dejado ciego, tú. Aquí está. Pixie, creo que tienes un poquito de delay, la verdad. Porque me estás contestando a cosas que he dicho hace un ratete. Pero bueno, me alegro que estés por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo, señorita? Que no me has contestado. Creo que no sé si me has dicho qué tal te ha ido y tal. Que llevas desaparecida un tiempo largo, ¿eh? ¡Fuck off! ¡Fuck off! What the fuck was that? What the fuck was that? Un hembra, yo pensaba que esto era un campo de nabos. No, hombre, alguna hembra hay. Tendría que estar en Discord contigo. Tendría que estar en Discord contigo sentándote como lo hice con un amigo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No te hace nada. ¡Ah! ¿No te hace nada? Pues coño, yo una vez que... Cuando grabé esto...
Cuando grabé este juego por primera vez, creo que me mató ese espíritu. Juraría, vaya. Hombre, gente, que si veo que podemos acabar el juego en un solo streaming, ahora hago el streaming una hora, hasta las 2 de la mañana, hago una pequeñita excepción. Y ya está, ¿eh? A mí no me importa. Que si me quito el juego en un solo streaming, que todavía está el DLC, pero el DLC me la pela bastante. ¿Sabes lo que te digo? ¿Te puedo decir algo final de algo del final sobre espíritu? ¡Sí! ¡Adelante! ¿Era por dónde? Ah, vale, meterme aquí dentro, ¿no? ¿Me perdona? Estoy bien, ¿y tú? Sí, creo que tenga... Sí, Pixie, tienes un delay del cojón. Del cojón. Así de grande. Así, ira. Pero bueno. Estás bien, vale, me alegra. Yo también estoy bien aquí en el canal, como siempre. Aquí jugando jueguitos y poquito más. Tamaño Nacho Vidal. Tiene baterías, por favor. Una batería, gracias. Una batería, gracias, por dos. Hay que meterse por una ventana, ¿no? Creo, o era por aquí. No, era por una ventana, ¿verdad? Si no, no recuerdo mal. ¿Estoy recordando mal? Es que no veo la ventana por la que hay que meterse aquí. Me suena mucho lo de la ventana, por eso. No hay ninguna ventana abierta. Malito 1080. Ya, seguiré con el delay. Hola, señorita. ¿Cuándo escuchas esto? A ver, házmelo saber. A ver si encuentro por dónde hay que meterse. Ahora va bien. Bien, nice. Una mierda. Pues no sé por dónde coño, me voy a fundir todas las pilas aquí, tío. Como un subnormal. Joder, estoy ciego, tú. Y ahora estaba el gordo aquí otra vez, ¿verdad? Tocarme los cojones. Exacto. El perro del vecino acaba de venir a mearse en la sala. Sí, súper mono que te me... Ahí, la verdad es que está así, súper gracioso. Puto perro. Sí, voy apagando y encendiendo la cámara, gente. No es para que no veáis nada. Es más que nada... ¡Hostia, que me parió!
para ahorrar batería. No me queda. Y no me he terminado de las... ¿No? ¿Por qué? ¿Te da miedo? Hombre, da un poquito de cague. No te lo voy a negar. Pero un juego cortito. Así que tú tranqui, quédate aquí. Te lo acabas con nosotros. Aunque no sé si lo acabaré hoy. Pero bueno. ¡Fuck off! ¡Fuck off! ¡Fuck off! ¡Off! Ahora sí que hay que entrar por la ventana. Ya lo vi mil veces. No puedo terminar sola. ¿Por qué? Hombre, tranquila, si no te va a pasar nada, hombre. Bueno, aunque supongo que el terror que pueda llegar a sentir, pues, hombre, te echa para atrás. Y lo que pasa es que tengo los huevos así de grandes. Bueno, realmente no, es que sé que no. No, esto es real. No hay que tener miedo. Son polígonos. But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Usa las plantas superiores para alcanzar al Padre Martín. Yo quiero pila. Te asustas muy fácil. Eso no pasa nada. Eso coge un peluche muy fuerte y verás cómo se te pasa. Bueno, realmente no, pero... Que sé. Algo tiene a lo que es pachurral en la cabeza si te asusta. Oye, mejor eso que alguien que tenga cerca. La verdad. Otra vez el gordo, tío, de verdad. Ja, vamos a donde está el gordo, bien. Casi me caigo. Por los pisos superiores. Vale. ¿Dónde hay pila, hermano? No, la cámara nunca la pierdes, Warrior. Nunca pierde la cámara que yo sepa. Al menos no a largo plazo. Porque, coño, la cámara es tu fuente... Fuente de iluminación. Esto me inspira mucha confianza, la verdad es que sí, ¿no? Uy, yo no tengo más pilas, ¿eh? En algún momento sí, sí. Hay algún momento donde la pierdes, es que no me acuerdo. ¡Ah, es verdad! Sí, que te caes. Y la cámara se te cae también. O algo así. ¡Oh! Si termina hoy, me hago pronto sub y me compro 10 cofres. Que me lo, ¿cómo? Que me lo paso hoy. Mira, estoy aquí hasta las 3 de la mañana. De... Es que no me puedes decir esas cosas, tío. Hostia, pues nos lo pasamos hoy, gente. A ver, juegos cortitos. Pasa que si te lías un poco, te trabas, se te alarga un pelín. Pero yo, por ejemplo, cuando lo grabé para YouTube la primera vez, tardes 6 horas en pasarlo. ¿Estás bien? Oye, ¿te importa que coja la pila? ¿Esto qué es? Ah, un fusible. Oye. ¿Es fusible? ¿Te importa? Tío, ¿es un fusible? ¿Tú para qué lo quieres usar? ¿De dildo o qué? No me jodas, tío. ¿Tienes el mango del machete? Vete a la mierda. Anda. Tira. Por eso se vende por poco. Oh, no. ¡Fuck off! ¡Fuck off! ¡Chanachan, chan, chanachan, chan, chanachan, chan, chanachan! No veo una mierda de pa' dónde voy. No estoy yendo, no tengo ni puta de dónde estoy yendo, la verdad. ¡Fuck off!
media hora en la zona del doctor. Es exactamente donde estás, procede a equivocarse. Era la que también se volvían más tontos cada vez que te mataban. No lo sé. ¿Aquí habrá pilas? Ah, aquí un fusible. ¿Cuántos son? Supongo que serán tres. Habrá otro donde ha salido este hombre. Fuck. Yo juego muy bien al escondite. Me ha hecho gracia también. Hay gente que está buscando a alguien en una habitación súper oscura y ves en una esquina una cámara de la. De una, una luz de una cámara de visión nocturna apagándose y encendiéndose así. Todo rato. Y tú como, ¿dónde estará? ¿Será tan imbécil? No me queda más batería, gente, ¿eh? Pero déjame pasar, hombre. Pero déjame pasar, hijo puta. Quería pasar, tío. Oh, no. No tenía mucha más batería. No me sé ni el mapa, tío. Es decir, la zona en la que estoy. Oh, no, so sad. No estamos. No puedo verme el inventario. A ver, aquí es donde nos matamos. Vamos a ver si hemos cogido el fusible de allí. No habíamos cogido fusible, ok. Aquí debía haber una pila o algo. Se ha marcado, sí, el lo... Pero vamos a ver, compañero, pero que estoy aquí tan tranquilo. Esta es la mierda, ¿cómo me lo huevo un ratón? Anda por debajo del culo. Pues estoy sin luz, gente. Tengo que recargar la cámara. Posible. No hay ni una pila ni nada. ¡Ah! Una pila. Pero hay que bajar sin morir. Era por aquí, ¿no? Okay. Mira, estoy blandito. El tío se pone a correr, a veces le da el venazo. Who's there? Who's there? Adiós. No tenía un fin alternativo. No lo sé, Suario, no lo sé. Es que no lo sé, si no te lo diría, coño. Pero no... Es que no lo sé.
Compro fusibles, sí. El problema es que no sé dónde es. Exactamente. ¿Dónde es lo de los fusibles? Por aquí puede ser. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde estaba antes y eso dónde es? Por arriba. Ah, vale, aquí es, ¿no? Vale, vale, ya está. ¡No, no, no, no! ¡Fuck you! Ajá, tu inteligencia artificial no te permite llegar hasta aquí, perra. Cuidado con el bocanchanclismo, yes, I know. No me quiero marcar una barfada. Para que no sepa, una barfada es cagarla después de bocachanclear. No te has enterado de que cerra la puerta, ¿verdad? Me falta uno, disculpa. Hostia, que tengo que ir a por el que había... Cabrón, el juego. Falta el de la otra sala, tú. Del que me quería matar, pero que iba lento. Este me falta, gente. No se ha guardado cuando me ha matado. ¿No hay pilas por aquí? Por favor. En el cadáver, ¿no le has puesto alguna pila para que vaya más rápido? No, ¿no? Coño, qué susto. ¿Me quieres matar? ¿No? Vale. Fuck off, dude. Vamos a darle la vuelta aquí, ¿vale? Hola. Está ciego. Está muy ciego. Hasta luego, ¿eh? Tenemos de directo 2 horas y media. Derby. Ops. Se cayó. ¿Pero abajo dónde? Exactamente. ¿Abajo, abajo del todo? Por aquí, ¿no? Supongo. Ah, vale, 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 aquí eso, ok, ok.
gustaría más pila, la verdad, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver, ¿y ahora qué te he hecho, amigo? Fuck, por aquí no era. ¡No! Uy, qué malo eres. ¡Manco! ¿Dónde vas, gilipollas? ¡Epa! ¡Ah, no sabes saltar, gilipollas! Venga. Sigue la sangre. ¿Por aquí hay alguna pililla o algo? No, ¿no? Está siendo un maestro en el arte de la defensa personal francés. La de huir, ¿no? Tu huir, parkour, exacto. Fuck, dude. Qué susto. Oye, pero cuando se me caiga y la recoja, me la recargan, ¿no? Porque el juego es así de simpático, ¿verdad que sí? ¡Una pila! Gracias. Asustado tu puta madre. Vaya, soy inteligente, ¿eh? Que es para esconderse. Ah, ok. Quiero más pilas. No me queda. Joder. Coño. Vale, vale, tranquilo. Pixie, ¿sigues por ahí, señorita? ¿O se ha ido ya usted? ¡Una pila! ¡Pilas! Aquí sigo, ok, vale, vale. Hay que ser fuerte. Ok. He dado una vuelta entera, no soy muy listo. Por aquí va a aparecer un enemigo. Oye, ¿por dónde coño tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Por la puerta que se había cerrado? Joder, es que de mala educación, ¿no? ¿Acordáis de eso? Son los que querían mi lengua y mi hígado. Vamos a esperar a que vengan. Como nope. Hay que esperar a que vengan, supongo, y luego pasar por la sala que acabamos de abrir. Vale, ya sé qué va a pasar aquí, ya me acuerdo.
no, no. Bolo. Aquí pierde la cámara, sí. Aquí perdemos la cámara. Pues sí, la verdad es que necesito la cámara. Tú también te has dado cuenta, ¿verdad, juego? Ahora de repente el juego se ve súper bien. Ya no hay oscuridad. ¡Coño! ¡Joder, cabrón! ¡Qué susto, tío! ¡Mi cámara! No, es una botella. ¡Mi cámara! Oye, ¿la coge o qué? Oh, fuck. Hostia, pues sí que se lleva una hostia a la cámara. No me acordaba que se rompía, la verdad. No me acordaba de esto, ¿eh? Eso es porque estamos ya prácticamente por el final del juego, ¿no? Más o menos. Queda relativamente poco. Se me acaba la batería justo, tío. Fuck, por aquí no era. No me acuerdo de... ¿Por dónde era? Ah, por aquí, vale. Vale. Hola, Cosmo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Mi cámara, Arso Barfe. No, es una botella. Joder, yo creí que era la cámara, tío. La he visto muy azulita y tal. Creí que era ahí. ¿Dónde estaba mi camarita? Are you kidding me, tío? O sea, ¿el palo ese lo he atravesado o qué? ¡Hola! Ojitos saltones. How do you know you're not impatient? Fuck off. Dime que hay una pililla por aquí o algo, ¿no? No hay pilita. Hostia, que ya la ha roto, cabrón, qué fuerte está. No, 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 no. No, 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 no. Corre mucho. Y yo no tanto. ¿Yo qué le hago? Eres un palmazo. Ya se le extrañaba, ¿a que sí? No. Creo que no me va a matar. No. Cabrón. Ah.
que te abrí la puerta, porque era una broma. La puta, ¿eres retrasado personaje? Ah, que por aquí no es. No, es por aquí. Soy retrasado. El gordo está mamadísimo. Yes. ¿Eso fue incómodo? ¿El qué fue incómodo, Suarria? ¿Que me abriera la puerta mientras estaba cagando? Pues sí. Ya no me miras cuando lo hacemos. quita en medio, anda. Silencio antes de matarte. Sí, fue muy, muy como... No sé si acordáis de cuando en Metro... Hay un clip por ahí, de cuando me quedé en una esquina encerrado contra uno de los guardianes de la biblioteca, no me acuerdo cómo se llama. Que nos quedamos mirándonos mutuamente y no me mató. Algo así, solamente que aquí sí me ha matado. ¿Dónde tengo que ir? Busca al padre Martínez, bloque de administración. En el cine. Ok, hay que ir al cine, gente. No tengo muchas pilas, la verdad, pero bueno. No puedo entrar por aquí, ¿no? No. No me acordaba que se te rompía la cámara, por eso digo que ya está, debemos estar cerca del final, porque si estás tan poquito tiempo con el tramo, pues normal que se te olvide. Vale, por aquí. Porque este manicomio tiene un cine. Hombre, a lo mejor para ponerle película a los enfermos y tal, y no sé, probar terapia. Vete tú a saber, no soy psicólogo ni sé por cómo se hacen los manicomios, ¿sabes? Como usted comprenderá. Si yo te respondo, respondería con mucho gusto, pero no, ni puta idea. Qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo, tío. ¡Una pilita! Hay que ir detrás de la luz. No, no quería meterme. Yo lo he ido muy poquita vez a un cine. Este año he ido al cine a ver Detective Pikachu. Pero no suelo ir a los cines. Estaba entretenida la de Detective Pikachu. Llevaba sin ir al cine un par de años, creo. Oye. Necesito esa llave, ¿sabe usted, señor? ¡Otra pila! Yo voy cada mes, joder. Ojalá yo. Pasa que no me apetece mucho ir solo y tampoco es que tenga mucho dinero ni quiero, me sale mal ahí a mis padres pedir tanto dinero, la verdad. ¿Sabes? A lo mejor cuando trabaje y tenga mi propio dinero y tal, pues mira, a lo mejor. Mira la capilla, nice. Ahora me he encontrado con un enemigo simpático. Yo no he ido este año. Ya digo, yo por lo general voy una vez cada no sé cuántos años.
no veo muchas películas, Warrior, te voy a decir por qué. No porque no quiera, sino porque entre que soy un vago y se me olvida y no sé qué. Porque quiero ver películas. Otra vez tú, tío. Otra vez tú, con el pito ahí colgando. Ah, que no me ve. Ah, amigo mío. Que tengo, lo escucharé en 2 horas. ¿De dónde eres? Yo soy de Albacete. Yo soy de... del sur de España, de Córdoba. Yo soy cordobés. Instead of running away, you are approaching me. Yes. La boca, tío. Dios mío, cómo está la gente aquí, ¿eh? Sí, Leo, me han pillado un par de veces los enemigos. ¿Es por aquí? Ah, por aquí. Me queda poco. Ok, perfecto. Pues nada, gente, lo acabamos hoy el juego, ¿vale? Supongo que el viernes... empezaré o el Devil Within o el Amnesia. Y así hacemos serie Devil Within, que es un juego que también es cortito. Creo, tengo entendido. Y bueno, pues eso. ¿Dónde coño es ahora? Espérate. Ah, y una de estas habitaciones había que salirse por la ventana, ¿verdad? Lo recuerdo así. ¿Puede ser esta? ¡Yes! Dios odia las enfermedades. Dios odia el dinero. ¿Qué dice aquí? Dios siempre nos da... ¿Qué coño pone aquí? Un camino, ¿no? ¿Qué pienso? Porque Andrés no es moderador. Se me olvida. De hecho, hasta hace unos días que Andrés me lo recalcó. Hostia, lo van a quemar. No me di cuenta de que no lo era. Hasta ahora se lo pregunta. Se va a quemar.
fatal de la cabeza. De camino, de verdad. Ah, pues sí parece. Mira que solo había dos caminos, ¿eh? Pues yo elegí el que no era. Oh, fuck. Not again. Paco, Paco. Ahora hay que volver al ascensor principal, ¿no? Ahí está. ¡La salida! ¡La salida! La salida. Hombre, lo que puede hacer Leo, creo que puedes meterle un timeout de un segundo o algo así y devorar todos los mensajes. No sé, ni idea. No sé cómo va eso. Aquí empieza lo chido ya. Pues sí, así puede borrar mensajes. Es un poco radical, extremo, pero así funciona. No sé si puede borrar mensajes individualmente hablando. Y sí, ya sé que me queda poco. Esto es el final del juego ya, gente. Hostia, por fin, ya sé que me lo paso en stream. Hombre, tarda la mitad de cuando lo grabé para YouTube. Hombre, porque para YouTube me di mucha más vuelta y tal. No voy a decir un spoiler que te va a encantar. No me acuerdo. Quiero decir, ya me lo he pasado, Eric. Pero no me acuerdo bien de algunas cosas, la verdad. Si lo dices por la muerte de quien yo creo que... No sé si es eso lo que piensas, pero... Si lo dices por la muerte de ese señor... Ya sé que lo que... Ya sé que va a pasar. De eso sí me acuerdo, porque fue bastante brutal. ¡Jo! ¡Oh! Era eso. De eso sí me acuerdo. Es que... Coño, bastante brutal y chocante. Y muy satisfactorio. Era ese. ¡Oh, no! No quiero saber el final del juego, no, tranquileo. No hemos hecho ningún spoiler, señor. ¡Hostia! No me acordaba. Lograba. Pues eso. No me acordaba que era ya aquí.
Joder. ¿Y ha cabido por ahí toda esa cantidad de grasa? Joder. Hostia, gordo.rar, ¿sabes? No sé si por aquí. Hay que apagar primero la alarma. Sí, ¿no? Vale. Que si se hace la hamburguesa del McDonald's, niños. Ay, qué asco. Después irás como una viejita. Ahora venían fantasmas que te mataban, ¿verdad? Ah, era aquí. Voldemort con nariz. Joder. Voldemort sin nariz. Con nariz, perdón. Qué bonito cuadro, sí, me encanta ver cómo un cuerpo me arranca el pezón todos los días. Más Stephen Hawking, joder, tío. Joder. Nice. Había que hacer algo ahí. Ya podemos venir para aquí. Si no, voy a tener que dar una vuelta muy estúpida, la verdad. Había que darle algo, ¿verdad? Mierda. Joder. Putada. Ya podría darle el puto viejo. Ah, no, espera, que no puedo mover los brazos. Vaya por Dios. Qué lástima. Bueno, que a mí me faltan deditos. Soy un muñón. Bueno, no soy un muñón, pero bueno. Así es como te voy a dejar después de una noche en mi cama. Joder, Subaru. Aquí ni nada, ¿no? No. Oh, está cerrado. ¿Cómo desactivo yo la mierda esta, tío? A ver. Ah, ya se ha desactivado. Vale, vale. ¿O no? ¿No? Gente, ¿qué hay que hacer aquí? Estoy un poco empanadete, la verdad. ¿Se ha bugueado? ¿O algo? O hay que darle algo. Porque hay tantas cosas en un manicomio. No hay que darle a nada. ¿Se ha bugueado? ¿Alguien que sepa del juego?
porque tengo que darle algo primero. Ah, aquí venís por aquí, vale. Nada, gente, que soy retrasadito, ya está. Cuando me dicen dónde está el... Y aquí había que correr... De un puto espíritu, literal. Da muy mal rollo esto. ¡Oh, no! Me ha pillado. Mira, por ahí salió el gordo, joder. Qué mal rollo da este juego, en serio. Mola porque no... Es un juego que tiene un ambiente terrorífico. No es solo jumpscares y pollada. Ahí viene, ¿lo veis cómo viene la oscuridad? ¿Por dónde viene, tío? Cerraré la puerta, sería de algún fantasma. Pero aquí no es, fuck. No, cabrón. Ah, cabrón. Este era complicado. Este, la primera vez que lo jugué, se me resistió un poquito, tío. Hola, hola, Shan. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? ¿Qué tal? ¿Sigues vivo, no? Por lo que veo. ¿Cómo va eso? Ah, con la visión nocturna lo puedes ver. Ah, ok, gracias, Subaru. No lo sabía, ¿ves tú? Que haya dicho jamás que fuera sarcasmo y qué. ¿El qué, Leo? No me había dado cuenta de ese detalle, yo qué sé, lo siento. Disculpadme la vida. ¿Alguien me recuerda? ¿Yo te recuerdo, la Shan? A mí o la Shan ya no me quiere. La válvula del depósito de fluido de soporte. Tío, qué guay vivir así, ¿eh? Muy guay vivir así, ¿eh? Y te explotó. Te explotó directamente. Hizo ¡pum! Bueno, no lo sabía, Leo. No me había fijado en ese detalle. Yo te amo. ¿Qué ha pasado mientras yo no estuve? Pues han pasado muchas cosas. Hola, Shan. Muchas cosas. Hemos empezado a streamear Switch. Hemos acabado Darkest Dungeon. Hemos acabado la saga Souls. Y no sé si algo más de que no estás.
Objetivo, desconectar a Paco. Yes. Oh, fuck. La eutanasia está penada, creo. Hola, Sean. Permíteme dudarlo, pero creo que en este lugar pasan muchas cosas que deberían ser penadas muy fuertemente y no lo son. Pero muchas. No, una mierda, tú. Oye, la escalera es bien, ¿no? ¿Is this a Final Fantasy VII reference? Ah, bueno, yo la Sean tengo dos pantallas. Eso también no sé si lo sabía, pero novedad también. Naranja, hombre, el fondo es el mueble que tenemos en el salón. Que es naranjita. Le cortaron un dedo. Un dedo solo le cortaron. Le han cortado dos. Y uno se le ve el hueso. Oh, fuck. Oh, hostia, qué caída, tú. Una mierda con esto. ¿Dónde hay que dejar de estarlo? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por dónde es? ¿Atrás o qué? No sé dónde es, gente. No sé dónde es. En el centro. Ah, ok. ¿Cómo lo hace para que con esa pantalla le cubra los dos ojos? ¿Eh? ¿Me morí? Una cosa de una mano y la pone. Ah, vale. Aquí no hemos dicho. Ah, aquí, vale, joder. Al protagonista lo dejan bien, 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 pero bien, ¿eh? Se pone a grabarlo, claro. Ya se ha muerto, creo. Yes. Esto es para Insta. Joder.
Ahí dice, bueno, chavales, hasta aquí el vlog. El vlog del manicomio. Es un paparazzi. Es un youtuber, ¿te imaginas? Pues estamos en la mierda, gente. De aquí no lo contamos, ¿eh? Lo que no sé es cómo sigue vivo, la verdad. Lo he pensado, voy a un manicomio abandonado y pasa esto. Disparar. Nos habíamos convertido en el anfitrión. Hostia. No me acordaba de eso. De que te convertiste en el anfitrión. Hostia. ¡Se acabó, gente! Esto ha sido Outlast. Bastante bien, la verdad. Un juego corto, interesante. Está Outlast 2 por ahí, pero dicen que es bastante malo. De todas formas no lo tengo comprado, o sea que no creo que lo suba. Al menos por ahora. Bueno, señor, después de terminar este juego, ¿puedes poner el vídeo de Terror Cavity Mod, Guardia? No, a ver, eso ya déjalo para otro streaming, ¿no te parece? Ahora tengo que ver los memes de Leo, que no lo he visto. O se saltan los créditos, gracias, se pueden saltar los créditos. Gracias. Y nada, gente, luego es verdad que está la partida esta del DLC, del Waste of World Block, pero no será hoy. Y yo creo que por ahora pues está bien, ¿no? Ha estado gracioso. Ok, gente, pues me han dado 2 follows. Que se me ha olvidado apuntarlo aquí porque no quería tabulear para que no explotase el juego. 2 follows, así que son 3 cofres. Vale, un segundito. Pues GG, yes, GG indeed, my dear friend. Vamos a guardar esto. Vas a hacer una raid. No sé cuánta gente hay en el streaming, si es que no tengo ni puta idea. 8 personas hay. Bien, bien. Hay bastante gente. Pues no sé, depende. ¿Me apetece hacer una raid? Bueno. ¿Hay alguno? No hay nadie streameando de la gente que sigo. Somos 8, yes, I know. Bueno, a ver, primero, antes que nada, gente, voy a ver el meme de Leo. Los memes de Leo se respetan. Puto gato, tío. Barfe jugado de empezaría locos de manicomio. Are you sure you want to exist? Yes. Nice. Buen memero, Leo. Una raid de alguien que esté jugando al Nier Automata. Los cofres, sí, los cofres, no te preocupes. ¡Tranquilidad! Barfe, todo profesional, solo lo ven 8 personas. Tampoco soy tan profesional, ¿sabes? Hola Shan. Intento hacer las cosas bien, pero. Haz una raid a un canal pequeño y nos reímos un poco antes de terminar. Oye, que mi canal es pequeño también, ¿eh? O sea, bueno, a ver, antes de nada, gente, vamos a hacer los cofres. Debería tener... Ahí está, nice. Y ahora hacemos así, abrimos aquí. ¡Miau! Y pues nada, gente, pues ya sabéis, lo de siempre, va a haber 2 sorteos. Subaru, ¿quiere que le hagas un meme, Leo? Maestro Leo? Y eso, vamos a hacer 2 sorteos.
¿De acuerdo? Uno de dos cajas y otro de una. ¿Vale? Así que, a ver a quién le toca. Cuando Kobe te doy 10 EU, una Kobe hermoso. Eso queda abajo tu propio criterio de Arvid. Ya te digo, si te suscribes, yo lo agradezco muchísimo. Y bueno, haz lo que tú consideres necesario. Y quieras, por supuesto. Joder, cuánta gente, ¿no? En el sorteo, joder. Parece, ¿sabes? Me ha recordado un streaming donde te ven muchas personas. Bueno, vamos a darle. Los 8 en el sorteo. Es muy raro que eso pase, ¿eh? Por lo general. Pixie se ha ido, ¿no? Por lo que veo, entonces. Oh, no. Se ha ido la señorita Pixie. Bueno. Mira cuántos nombres. Mira cuántos nombres. Pa, 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 pa. Leo, te llevas dos cofres, 12,5%. Pues lo has conseguido, cabroncete. Pues nada, dos cofres para Leo. Repetimos para Bingo. ¡Pam, pam, pam, pam! El ganador de esta se lleva un cofre, ¿vale? Venga, let's go, gente. ¿Cómo tenéis posibilidades? Arriba esas manos. ¡Hasta el cielo! Ni modo, no voy a ganar. Venga. Venga. Vamos. Hola, Shan, tú puedes. ¡Ah! ¡Casi! ¡Hola, Shan! ¡Casi! Pero se lo lleva Andrés. Pues nada, un cofre para Andrés. Otros dos cofres para Leo. Casi, qué cabrón. Bueno, voy a proceder a dar los cofres. Son dos para Leo. Botella, Leo. Ahí está. Y un cofrecito para Andrés. Ahí está. Nice. Pues ya está, gente. Eso sería todo por este streaming. Nunca gano los sorteos. Eso es suerte más que nada, la verdad. Sin más. Pero bueno. Yo tampoco gano casi nunca, ¿eh? Espera, Barfe, ¿qué pasa, Andrés? ¿Qué sucede? Hasta en lo de la escuela. Joder. Yo tampoco gano en esos, ¿eh? O sea, no, don't you worry, my friend. Hoy es vuestro día de suerte. Vladexil y Smallbot. Joder, qué cabrón, pero dáselo a alguien que no le haya tocado. Ahí, relamiéndose, los hijos de puta. Ahí, claro, entre ricachones, pues nada, otro cofre para Andrés y otro cofre para Leo. Qué cabrón, pero dáselo a alguien que no le haya tocado, pobre. Pobres personas, tío, que no comparte. ¡Qué cabrón! Y le da el cofre al que ha ganado, ¿sabes? Tengo más. Oh, ¡hostia! Tenéis que comerle los huevos, así. Pero así. O así. Oh, con la boca entera. Pues nada, gente. Voy a buscar a alguien a quien raidear, ¿de acuerdo? A ver, algún. Su arreo la haría Nier Automata. Pero como en un futuro a lo mejor lo streameo, no quiero que haya spoilers y todo el tema, ¿sabes? Y voy a buscar a alguien que en raidear. Que, ¿hay alguien de Darkest Dungeon? No te preocupes. No, tranquilo, no me preocupo. No hay nadie en español en Darkest Dungeon. ¡Oh, no! Vamos a ver, ¿qué más juegos podríamos hacer? ¿Qué juego hemos jugado? ¿Outlast? ¿Habrá alguien haciendo Outlast? No, soy el único haciendo Outlast en español. Hay un ruso jugando Outlast ahí con el boca. ¡Zukabliato! No sé quién raidear, gente. ¿Pokémon Iberia, quizás? Pokémon Iberia en Valencia. No. No sé. No sé quién raidear, tío, la verdad. Pokémon España e Iberia, capítulo 1. A ver, vamos a ver, momento. Games and Demos. Vamos a buscar Pokémon. ¿Por qué no me salen los juegos ahora? ¿Está bugueado esto o qué? Por supuesto. Por supuesto. No, lo está. Ah, aquí, ya está.
Tres legendarias y una épica, joder. Pues nada, gente, mira, aquí ahí parece Pokémon Iberia. Mira, vamos a hacérselo a este señor, ¿vale? Este señor que tiene bien montado ahí el setup, todo guapo, vamos a hacérselo, ¿vale? Y una personita que tiene poquita gente. Así que nada, gente, muchas gracias a todo el mundo que ha estado en el streaming. Ha estado gracioso el juego. Y nada, de verdad, muchas gracias a todo el mundo que estáis por aquí. Recordad que tenemos un Discord que podéis entrar de forma gratuita por si queréis enteraros de todo lo que... de tema de servidor y tal, y Pascual, y formar parte de una comunidad sin Fortnite. Muy importante eso, ¿eh? Y pues eso, mañana habrá más streaming. Mañana empezaremos Fire Emblem, Three Houses. ¿Y qué más hay mañana? Un juego roguelike creo que hay. Bueno, ya se verá. Y nada, muchas gracias. Que tengáis una buena tarde, una buena noche. Espero poder volver a veros. Y si nunca más vuelvo a ver, que tengáis una buena vida. Así que nada, empezamos el raid al señor, ¿vale? Ni modo, seguiré muerto por otros 2 meses. Oh, no, pues nada, hola, Shan. Cuídate. Espero volver a verte. Venga. Adiós, señores. Adiós. Portaos bien.